La mayoría de los cubanos parece coincidir en que la profunda crisis que vive Cuba ha obligado al gobierno a cancelar el simbólico desfile de este 1 de mayo. En un país inmerso en una crisis total de combustible, electricidad, alimentos, medicamentos, salud pública, pudiera desencadenar en medio de una transmisión en vivo de la televisión y con invitados de otras partes del mundo en una protesta prodemocrática abrumadora como la del 11 de julio en la Plaza de la Revolución de La Habana, símbolo propagandístico principal de la dictadura. Entrevistados coinciden que es por la crisis económica en la que se encuentra sumido el país. La suspensión es la primera de esta simbólica celebración, alegando abiertamente los motivos económicos desde el triunfo de la revolución en 1959. En 2020 y 2021 se canceló debido a la pandemia de COVID-19. Moralmente han tocado fondo, económicamente han tocado fondo, socialmente. No hay combustible para llevar al personal que obligan en los centros de trabajo para llevarlo a esos lugares. No hay personal tampoco porque la mayoría del pueblo cubano ha decidido emigrar. Muchísima gente de los que ellos obligaban ya no están en Cuba. Y moralmente eso los afecta a ellos porque ellos saben que después de las falsas elecciones estas que hubieron, que no hubo asistencia ninguna, ellos saben que un desfile de 1 de mayo les puede pasar factura mediáticamente. Y es que el desfile por el Día de los Trabajadores no es una conmemoración cualquiera. En Cuba siempre ha funcionado como publicidad nacional e internacional de un supuesto respaldo masivo de reafirmación revolucionaria. Para contrarrestar y poder tener un acto público que pudiera minimizar esa posibilidad, tendrían que gastar enormes recursos en tener fuerzas represivas vestidos de civiles, en movilización de simpatizantes duros. Y todo eso les traería grandes complicaciones económicas y ponen en riesgo, repito, otra manifestación en masa a través de toda la isla. Cuando se constituyó el nuevo parlamento y el gobernante Miguel Díaz-Canel fue reconfirmado para un segundo mandato, el pasado 19 de abril, la decisión era mantener la movilización de apoyo pese a los problemas de abastecimiento de combustible, pero en el último momento las autoridades reconsideraron esta postura y optaron por la racionalización de recursos. El régimen cancela el desfile porque el pueblo de Cuba no es el mismo de las protestas prodemocráticas masivas del 11 de julio del 2021, cuando la gente salió a la calle a pedir libertad. Cuba ha pasado por numerosas crisis puntuales de desabastecimiento de combustible en los últimos tiempos, pero ninguna como esta, coinciden todos los analistas. Y aunque el oficialismo insiste en señalar a Estados Unidos que mantiene a la dictadura cubana bajo estrictas sanciones, incluso en la lista de países patrocinadores de terrorismo, los cubanos ya están bastante claros de quién es la responsabilidad. Coinciden todos los entrevistados. Después del 11 de julio para acá, los problemas se agravaron muchísimo más. El pueblo tiene tremendo descontento. Y eso me recuerda que cuando Nicolás Ceaușescu hizo un discurso, la gente que estaba en ese evento inesperadamente empezó a protestar contra él y eso fue su final. Y yo creo que la dictadura cubana aprendió de eso y sabe que esto puede sucederle de nuevo. Lo peor es que al parecer no existe una solución inmediata, según lo expuesto por el ministro de Energía y Minas y el designado sucesor, que culparon y justificaron a los suministradores. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.